Como ustedes saben, pues estamos en puerta de llevar a cabo una reunión en la cual se nos va a notificar cuál va a ser el protocolo de inicio, que posteriormente puede ser después de mayo o más adelante. Entonces, yo me gustaría que nos esperaran un momento de que recibamos la información exacta y ya decirles. Ustedes saben que no puede ser precisamente en este momento. Tenemos que ver las condiciones que se encuentran en cada una de las instituciones educativas, cómo se va a llevar a cabo el protocolo, cómo va a apoyar el gobierno federal, el gobierno estatal, que siempre lo han hecho, ¿sí? Pero ustedes saben que no se puede iniciar en su totalidad, tiene que ser paulatinamente. Vamos a ver cuáles son las instituciones, si se va a empezar con el medio rural, el medio urbano. Entonces, todo esto lo vamos a ir analizando y con gusto la próxima semana les estaremos dando algo de información. Ustedes saben que eran 3B. Primero, que estuviéramos vacunando, que estuviera el semáforo verde, y el tercero, la voluntad. La voluntad no tanto de los maestros, sino también de los padres de familia que desean que sus hijos asistan a las escuelas. Y ustedes saben, pues tiene que haber un protocolo muy indispensable para que se pueda llevar a cabo esto, donde se tiene que tener ahí las condiciones adecuadas de sanidad, que empiecen a llevarse a cabo las limpiezas en las escuelas, que cuenten con el mobiliario, que se cuente con agua, que estén bien en buenas condiciones los sanitarios y sobre todo, pues más que nada, los cuidados que se deben de tener desde el inicio hasta la salida de lo que es la clase.